creado por Alfredo Payán y y era para una biblioteca, ¿no? Sí, era para la biblioteca Juan José Arreola, que ahora se la llevaron allá en la, es el CCU. Y pues era un ejercicio para el Día de Muertos. Fue un mero accidente, estaban montando otra cosa, pero por ahí hubo una epidemia de dengue y una de las titiriteras se nos enfermó, entonces tuvimos que cancelar ese proyecto, pero teníamos el compromiso. Y pues surgió, fue, bueno, vamos a hacer algo relacionado con el Día de Muertos. Surgió así esta idea de hacer un circo con una calavera, pero tomando elementos del Día de Muertos. Y de ahí, pues, me nació también la idea de explotar más el proyecto. Creo que quedaba para mucho este concepto y pues lo hemos ido creciendo. Fueron casi un año de trabajo en cuanto a la producción y la búsqueda de elementos, cómo armar las escenas y pues buscar qué partes de las tradiciones mexicanas encajaban mejor en cada número de circo. ¿Qué tan complejo es para ustedes en un espacio muy pequeño estar los tres, pero aparte que no note el público que hay cambios y que pasa uno detrás del otro? ¿Qué tan complejo? Sí, es, digo, ya se vuelve, como bien dice Sara, ¿no? Es como una coreografía, sí se vuelve, ya aprendemos, ¿no? ¿Qué es, por dónde nos tenemos que mover? Incluso son movimientos complicados, sabemos por dónde va uno y cómo nos acomodamos, ¿no? Dice también Sara que es como el twist. Es jugar un twister con los títeres. Muy bien. El contacto con el público, obviamente la mayoría son niños y está enfocada mucho a los niños, pero ¿cómo logran ustedes desde aquel lado ver las emociones del público? ¿Quién responde más? ¿Quién responde menos? Porque obviamente la obra se adapta mucho a cómo les responde la gente, si les aplauden, si no les aplauden. ¿Cómo lo logran para tener la sincronía y al mismo tiempo poder tener contacto con el público y reaccionar de acuerdo a lo que les aplauden o lo que les dicen? Pues es auditivo mucho, casi de ver no alcanzas, pero es auditivo y pues se mueven muchas emociones, ¿no? Dentro de nosotros y junto con el público. Por eso se escuchan a veces algunas respuestas o como interacción. También es como no estar muy cerrado a ser muy estructurado. Muy libre. Ajá. Entonces, improvisar, ¿no? Sentir también, de alguna manera, como dice, no se ve, pero sentirlo, ¿no? Ser partícipe, ¿no? Ser como otro espectador, aunque no veamos, ¿no? Sentir que el títere está, ¿no? Que puede ser. No, ¿qué tan es difícil es darle vida a esos elementos? Que bueno, ahorita los veo ahí arriba y no me dicen nada, pero hace unos minutos nos hacían sentir y nos transmitían algo. Que, digo, obviamente es su talento y obviamente son sus habilidades, pero ¿qué hacer para darle vida a personajes tan complejos? Pues creo que en este caso fue bastante orgánico la copla que tenemos entre nosotros. Entonces, en lugar de estar preocupado por cómo lo estás haciendo, es como un compartir, bueno, yo así lo siento, como un compartir entre nosotros también, ¿no? El estarle brindando de alguna manera en momentos, incluso los tres al mismo tiempo, energía a la calavera, ¿no? Porque se mueve entre tres personas a veces. Entonces, pues sí, es compartir con tus compañeros y divertirte. Es como un juego con responsabilidad. Sí, sí. Creo también que tuvo mucho que ver el hecho de, bueno, que la producción, hubo otras personas involucradas en un inicio en la elaboración de los títeres, pero ya lo que es la producción que están viendo fue un proceso en el que estuvimos trabajando mucho, sobre todo Iván y Sara estuvieron esos 8 meses. Entonces, pues fue ir conociendo los títeres, tomándoles cariño, y que es muy, sí, y también ir buscando cómo estructurar el mecanismo de cada muñeco. Entonces, eso generó también mucho, ¿cómo se le puede decir? Mucho cariño, mucho amor a los títeres. Y como que tu razón te dice, pues son muñecos, ¿no? Son estructuras, un alambre, una espuma, pegamento. Pero, como dice, le vas tomando cariño, pero puede sonar hasta tanto ridículo, ¿no? Quien no lo ha vivido. Porque lo vuelves parte hasta como de ti, ¿no? Y es como una extensión tuya también. Sí. Y van desarrollando su propia personalidad. No es tanto que nosotros se la demos.
sea, sí, nosotros somos como instrumento, pero al final en realidad los títeres van tomando su carácter. A veces se comporta como tú no te comportarías, ¿no? A las 13 horas, a la 1 de la tarde. Y bueno, es un espectáculo familiar de títeres y teatro negro que seguramente van a disfrutar todos. Ah, si es teatro negro, o sea, cámara negra, no cámara es negra. Teatro macabro. O el Circo de la Muerte, ¿no? Que es el título. Tampoco es un carro, tal cual, ¿no? Es muy divertido. Es para toda la familia, desde chiquititos hasta adultos. Bueno. Y bueno, pues por último también agradecerles a Leslie y a Francisco, a todo el equipo de Lenús, que desde la temporada del Príncipe Feliz nos han apoyado muchísimo. Y bueno, muchas, muchas gracias por toda esta respuesta y este apoyo de su parte. Bueno, muchas gracias.